videos incidentes entre parte y cemento, la fama se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. ¡Oh! ¡Y sí! Volvió él y volvió el avioncito y así está arrancando. Y mirá, yo estoy mirando el monitor y veo que hay... ¡Oh! ¡No! ¡Me muero con esa sorpresa! ¡Qué bandidos que son! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad que nos da, compañero! ¡No! ¡Me muero! ¡Mirá! ¡Qué genial! ¡Qué genial! No sé cómo es la música de Top Gun, pero es de ese tipo... ¡Ay, cómo era! ¡Para que yo me la sé la música de Top Gun! ¡San, sararán, san, no! Era una música romántica. Tom Cruise, imagínate. ¡Bailar pegado! A ver, ¿ahí lo están poniendo? No, no, no. No, 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 no teníamos que ir rápido hoy. Teníamos que ir rápido, es verdad. Ay, no, no, me encantó. Esta. Take my breath away. Take my breath away. Claro, excelente. Bueno, muchas gracias a la producción. Gracias al señor director Pablo. Gracias porque te estamos viendo un poco locos. Y gracias a Omar por este regalo. Divino, Omar. Y creo que Omar de alguna manera estaba, se dice, embebido. ¿Cómo se dice cuando uno está como rodeado? A ver, continúa. Embebido en el espíritu de la animación. En el espíritu de crear. Totalmente. Y ahí ya... Dicen cualquier cosa, ¿qué? Callan, veo, don Cajan, en fin. Pero, no, porque de alguna manera intervino una imagen para animarla y para crear algo nuevo. Y hoy, por ser lunes, tenemos este gran segmento que hemos dado en llamar Sangre pero de Campeones. Pero para animar, ¿no tiene que ver con mover? Después sí, le vamos a preguntar a las chicas. Sí, pero yo venía enganchando y iba a pasar. Y arruiné, si pasa. Dios. No sé, pero capaz que no tengo razón y le preguntamos a ver si... Bueno. Si, está bien, porque tenés muchas dudas y hoy en este espacio de lunes, Sangre de Campeones, que siempre traemos alguna disciplina, un deporte o algo de campeonas y campeones que van por el mundo y nos traen alguna medalla, en este caso, un festival de animación en el cual este corto llamado A Ras del Agua salió tercero. Así que nos trajimos la medalla qué de bronce. Bueno, muy bien. O sea que vamos a estar conversando con Inés Corti y Tamara Kupfer, que fueron las realizadoras de este corto campeón, digamos. Exactamente, corto campeón. Y bueno, y qué divino para arrancar la semana con música acá en este pequeño lugar, este pequeño oasis donde la música cobra vida y ustedes pueden conocer bueno, o un disco nuevo o pueden ir a ver un show. Exactamente, y en este caso pueden ser las dos cosas porque va a estar tocando en vivo acá en Mirá Montevideo Eugenio Antón, que se va a estar presentando este próximo 2 de julio, estoy hablando del domingo a las 20 horas en la sala de Camacuá, y va a estar presentando su primer EP que se llama Historias que traigo. Es verdad, hablas con palabras verdaderas, estuvo sacando sus primeros singles, salieron 3 y ahora se conforman con 3 más y hacen esta obra preciosa de una compositora que tiene un registro vocal, por lo que uno escucha, que puede hacer lo que quiera, acompañado de grandes músicos como por ejemplo el productor Tato Cabrera, a quien le mando un gran saludo, a Bo Estudios también. Muy bien. Y aparte estuvo estudiando en Buenos Aires, en Estados Unidos, vivió un tiempo en cada lugar, ahora se vino para acá, o sea que vamos a estar indagando en su vida y en su profesión, obviamente. Sí, y hoy la vamos a ver en piano, pero va a estar tocando con una banda. Divino. Con un disco que pasa por funk, por rock, por soul, de todo un poco. De todo. Y bueno, vamos a tener a Agus en la calle, como a ella le gusta callejear. Me estuvo acompañando uno de los días sí, que vos faltaste. Qué bien que lo hicieron. Y se queja, ya se queja porque a ella le gusta la calle. Sí, ¿no? Le gusta un poquito. La calle, la Agus. Perfecto. Y entonces va a estar en un dos rato, móviles, ¿no? va a tener dos móviles. En un rato va a estar en la muestra fotográfica 50 años, histórica, perdón, heroica, huelga general, que va a estar ahí en Río Branco, en la calle Río Branco y Uruguay. Ahora le vamos a preguntar bien cómo va a ser cuando esté ese móvil. Pero ahora está en otro lugar, bueno, con un músico con una... que ya ha estado por acá. Exactamente, con un artista que se presentó acá, Andy Falcone, quien vino el año pasado a presentar su disco Gremorio. Y bueno, se ve que hay más cosas para conocer y para saber. Para eso tenemos a Agustina del otro lado, a quien ya saludamos. Agustina, ¿cómo estás? Hola, bella. Hola, hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo andan? Bienvenido, Pablito. Qué alegría que me des el recibimiento, como siempre. Me alegro que te hayas mejorado también. Y bueno, te extrañábamos, obviamente. Pero yo también extrañaba la calle, bien como dijo Noe, me encanta callejear, ya lo saben. Y en este caso, traje una propuesta muy, muy interesante. Como dijeron, ya estuvo el año pasado en nuestro programa Andy Falcone, un artista maravillosa, súper completa, que ahora se trae entre manos la presentación de su álbum, Grimorio, y de un show
que va a dar mucho que hablar, pero bueno, no me voy a adelantar mucho. Este show va a ser el 28 de junio en el marco del Día del Orgullo Gay. Y bueno, ya le voy a dar la bienvenida acá a la sala de la Citarrosa a Andy. ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias por venir a contarnos un poco y a invitar a la gente a ver qué va a pasar este 28 de junio. Bueno, este 28 de junio voy a estar presentando Grimorio, que es mi primer álbum. Hay una gran puesta en escena que está ahí transformando un poco como lo que es la forma de presentar un disco y un álbum, ¿no? Hay muchas personas en escena. Bueno, para contextualizar un poco, Grimorio es un álbum que cuenta con 7 canciones. Es un tarot musical. Dentro de ese tarot musical, cada carta de ese tarot es una canción. Entonces, se forma toda una narrativa y se abre todo un universo escénico, desde puesta en escena, danza, performance, luces, mappings, visuales aéreos, un montón de cosas que hacen que la escena tome como una multidisciplinaridad de artes para poder como, bueno, conformar todo lo que deseamos abrir en este universo de Grimorio. Me encanta. Y no conforme con todo eso que acabas de contar, que es un montón, porque es un show súper completo, como holístico. No sé, me da como para decirle así, como bien, que integra pila de disciplinas. También el tipo, el estilo de música no es uno solo, también para contarle a la gente con qué se va a encontrar si viene acá. Bueno, sí, yo me identifico como una desobediencia sexogenérica y desde ese lugar también hago desobediencia en la música, o sea, soy música y desde ese lugar habito todo lo que es la música del rap, el hip hop, el trap, el bogbeat, el reggaetón, pero a todos esos estilos como que les busco como una disidencia en su forma clásica, aportándole como, bueno, otros campos, otras capas a esos géneros y estilos. Entonces Grimorio se compone como por todos esos estilos en una gran como disidencia dentro de su forma de efectuarlos, desde la voz, desde el cuerpo y desde las decisiones también estéticas sonoras. ¿Y cómo fue presentarle esta propuesta? Vas a tener varias personas invitadas en tu show. ¿Cómo recibieron la propuesta y cómo se están preparando para eso? Bien, o sea, todas las personas que están invitadas en el show son personas que hacen y fueron parte de mi carrera, entonces son amigas, amigues, que estamos ahí hace años compartiéndonos más desde lo underground y hoy llegamos a esta sala que, nada, es un placer también poder habitarla y, bueno, la propuesta es recibida desde las amigas y amigues como desde un lugar de vamos para adelante con todo. Y nos complementamos, o sea, hace años las personas que van a compartir conmigo en el escenario nos conocemos hace mucho tiempo, nos hemos compartido en nuestros diferentes proyectos de música, entonces, nada, ya nos conocemos, ya sabemos la complicidad que generamos arriba, abajo de la escena, así que va a ser algo muy lindo de poder compartirlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a recordar a la gente el tema de entrada, si querés, y ya cerramos. Bueno, pueden adquirir sus entradas en Habitat, Red Pagos, en boleterías de la sala también. Vamos a hacer una reparación escénica muy importante. La verdad que esta fecha, 28 de junio, es para toda la comunidad un momento como muy importante. Acá también en Uruguay hace 30 años, un 28 de junio, fue la primer marcha que se hizo en la calle, se salió en la calle. Ahora a 30 años, hoy en día una persona trans no binaria está en el escenario proponiendo y abriendo esto, generando una reparación histórica y escénica, así que sería un placer que puedan acompañarnos y poder ser parte también como de toda esta inmersión en toda esta cultura que es hermosa y que tiene mucho para decir. Así que acompáñennos, por favor, va a ser hermoso y gracias por estar acá haciendo reconocimiento de esto. Gracias a vos, Andy. La verdad que fuiste muy clara, quedó todo clarísimo y no pudiste haberlo expresado mejor. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, chiquilines, les agradezco a ustedes también. En un ratito nos vemos para la muestra fotográfica que vamos a presentar. Divino, Agus, nos vemos en unos minutos. Arriba. Gracias, Agus. Excelente. Bueno, muy bien, llegó el momento de la música en vivo. Y continuamos porque sí, tuvimos recién
gente hablando de música y ahora tenemos personas tocando música. Y en este caso es el turno de Eugenia Antón, que como bien dijimos, está presentando su reciente EP, Historias que traigo, y tenemos un adelanto aquí, solo a piano, así que si te parece. Divino, me encanta. Escuchamos. Eugenia Antón. Muchas gracias. No, gracias por haber venido, por estar por acá. Mucha cancha. Bien. Ahí hablábamos por fuera. Siempre como tocar en la televisión tiene esa cosita como de... Claro, el vivo. No, claro, el vivo. No es natural ahí, pero canchereando, ping, opa. Y para adelante. Vemos. Genial. Bueno, eso se da cuenta también del oficio y cómo, qué cómoda se te ve con el piano, con la tecla. Es como tu instrumento madre, ¿no? Sí, sí, es... Yo siempre digo que es como mi casa, o sea, me pasa algo y tengo que acudir al piano. ¿Mirá? Sí, sí. Y tocás desde muy chica, calculo que cantás desde muy chica, hay un tema del EP que decís que un día que no cantás es como un día que no hubiese existido o algo así. Sí, o sea, canto desde que me acuerdo, o sea, desde que tengo razón que los siento a mi familia que me vean cantar. Y más o menos de adolescente es que empecé a estudiar piano, ya como que me acuerdo que quería eso, quería como un instrumento que me acompañara con la voz.
Y tal, y de ahí empecé a estudiar piano y empecé con todo esto de las canciones y todo. ¿Y en qué momento decidiste? Porque hoy la música es tu vida, de alguna manera. Porque también sos docente, ¿no? Sí. Das clases, tocas. ¿En qué momento se rumbió todo para decir, solo va a ser la música? Siempre dije que quería como vivir de la música. En un momento yo estudié más teatro musical, que es como que me fui más para la actuación, baile, canto. Y cuando volví acá a Montevideo, empecé a dar clases de canto y todo, dije, en realidad yo lo que quiero es esto. O sea, yo quiero hacer, tenía mis canciones, como que siempre compuse, pero nunca se las mostré a nadie. Ay, y dije, quiero empezar a hacer mis canciones, a mostrarlas, como empezar a encaminarme por ese lado más de cantautora. Pero es por la docencia, o sea, dar clases, ¿te hizo un clic para que vos sacaras lo tuyo? Y fue como un switch así de decir, uno cuando está enseñando y más canto y música, me pasa que es muy lindo ver que el alumno se anime a cosas. Claro. Viene gente que te dice, nunca me animé a cantar frente a nadie, y un día se anima a cantar en la muestra y decís, che, si se está animando, yo puedo también hacerlo, es como que me vino eso. Mirá. Qué divino. ¿Cómo fue la experiencia, tu experiencia como estudiante? Estudiaste en Buenos Aires, estudiaste también en Estados Unidos. ¿Qué te dio eso? Fue, lo que estabas diciendo es que fue más teatro musical. Sí. Lo que estudiaste allá. Pero, quieras o no, te da también como un bagaje así a la hora de interpretar, me imagino. Sí, o sea, yo estudié teatro musical acá, después a los 18 me fui a Buenos Aires, allá hice los 3 años y ahí me fui a Nueva York unos meses a también tomar clases. Y me dio mucho aprendizaje de eso, del escenario, del cómo pararse y todo, pero yo lo que siempre sentí que me faltaba era como el pararme desde yo. Lugar, desde vos, claro, como mira. Que aprendí mucho al ser un personaje, cómo el personaje canta, cómo el personaje se para, cómo baila. Y sentía que quería, quiero hacerlo desde cómo lo haría yo y no desde el personaje. ¿Y cómo fue la experiencia de grabar? Porque me imagino, bueno, una cosa es tener las canciones, empezar a mostrarlas, pero después entrar en estudio, trabajar arreglos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y para mí estuvo buenísimo, primero porque es el momento de mostrarle a alguien la canción también. Decís, ¿será que en este momento me dice que es lo peor, que la peor canción del mundo? Es como que te da ahí cosa. Pero está bueno ese intercambio. En mi caso yo trabajé con Tato Cabrera, de productor, y el intercambio, que él escuchara, que él me dijera, che, esto está re bueno, y también la parte donde te dice, esta parte la sacaría, capaz que es mejor repetir esta otra que está muy buena, y también eso es lo que te va como alimentando esa ida y vuelta, o momentos donde capaz que yo le hacía propuestas y él me decía, mejor no, o le tiraba algo y me decía, sí, era eso lo que necesitábamos. Está bueno como empezar a darle forma. Y me generó mucha intriga, porque componés en el piano, ¿no? De ahí partís, del piano. ¿Cómo, en el momento que estás componiendo con el piano, ya puedes ir imaginándote, en verdad, cómo va a sonar por fuera del piano? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Porque a veces puede ser que todo suene a piano, de alguna manera. Sí, me pasa que por mis estudios y por lo que yo toco, todo lo toco muy piano. O sea, no toco tanto el piano onda. Hay una canción, por ejemplo, en el disco que es medio funk. Claro. Y en realidad la compuse muy piano y cuando se la llevé a él le dije, quiero funk. Claro. Yo no estoy pudiendo hacerlo, pero vos llévamelo para ese lado. Era como que la tenía acá y por eso es lo que está bueno de a veces trabajar con alguien que yo tenía la idea, pero no estaba pudiendo como sacarla del todo y él me entendió enseguida y ahí me lo ordenó. Excelente. Por lo que entendí cuando estábamos hablando más temprano, vos cuando empezaste a estudiar piano porque querías un instrumento que te acompañara para cantar y eso, y ahí también empezaste a componer. Sí. Ya ahí. Me imagino que, claro, que tenés, o sea, esas 6 canciones que salen en el EP son como las seleccionadas, ¿no? Las elegidas. ¿Cómo llegás hasta decir, bueno, acá tengo este material y es el que me gusta? Sí, yo tengo canciones desde, no sé, desde que tendré 6 años, de que igual inventaba ahí algo y lo hacía canción. Más de adolescente las empecé como a ordenar, pero ahí todavía tocaba piano, pero no hacía lo de componer con el piano. Y ya en un momento como empecé a juntar todo, y cuando me vino esto de querer sacar el disco, por eso un poco es el nombre de Historias que traigo, por más de que la canción con la que cierro el disco lo dice, era como esa sensación de... Son varias canciones que compuse en diferentes momentos, claro. Por eso diferentes estilos, como son diferentes historias. Hay una, por ejemplo, que la hice como en 2018 y que dije, esta yo quiero que esté en el disco. Hay otras que en el camino las dejé ir y quedaron. Y fue como eso, como la mezcla de todo.
ahora para el 2 de julio, nos vamos a estar presentando a las 20 horas en la sala Camacuá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va a ser formado? Porque a veces la gente se engancha ahora y te ve solo con piano y piensa que vas a estar tú solo con piano. ¿Cómo es? No, voy a estar con banda completa. Voy a tener artista invitada, Bárbara Yorcín, que es pianista y cantante uruguaya también. Y va a estar abriendo el show Mariana Labrada Cari, también con sus canciones y su música propia. Y después voy a estar todo con la banda, que es bajo, dos guitarras, coro, batería, teclas, dos teclas, porque también está Tato ahí. Y bueno, es como formato así. Es más como lo que suena el disco con toda la banda y todo. ¿Y siempre vas a estar resguardada la tecla? O algunas sí, algunas no. Va a haber de todo. Excelente. Muy bien. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa, no? Yo me imagino cuando, con toda la ilusión y el empuje que se pone en lo primero, ¿no? Que uno le muestra a la gente. Y después de este show, digamos, ¿no? Después de la Camacuá, ¿no? Que uno trabaja mucho también, ¿no? Para hacer un show, hermoso, el primero, todo así. ¿Qué vas a seguir? ¿Tenés ya más temas como para seguir sacando? ¿Vas a hacer disco o vas a sacar singles así como es ahora? Bueno, hay un tema que va a estar, que voy a tocar el domingo, que es nuevo. Bien, estrenos. O sea, que ese va a ser sorpresa, digamos, porque lo compuse luego de haber sacado el disco. Y mi idea es esa, seguir también sacando canciones, ya pensando capaz que en un nuevo disco. Me gusta esto de explorar como varios estilos, como no quedarme solo en un estilo, sino seguir como explorando varias cosas, capaz que seguir como buscando en qué me voy encontrando a mí misma. Perfecto, claro. Sí. Recién arrancas, así que divino. Bueno, un placer, Eugenia. Muchas gracias. Bueno, muchas realmente. Ya dijimos todos los datos, pusimos todos los datos en gráficos, somos gente que trabajamos muy bien. Domingo 20 horas a la Camacuá, Eugenia Antón. Exacto, mandarle también un saludo a Mariana, que está ahí afuera, que la vi muy emocionada. La mamá. Así que, y te toca cerrar este primer bloque. Perfecto. Así que un placer. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos. Ya venimos. Mi voz se pierde en palabras y a veces olvida cómo hablar. Mi voz susurra en las noches secretos que aún temo contar. Mi voz ya sabe qué silencios llenar, pero el viento la lleva a volar. Y si un día no canto, algo va a estar mal, porque cuando no canto... De ida y vuelta entre Bondi y la Chiva, bajo por la Rambla, el paisaje respira. Bueno, es el momento, como bien decías, de acompañar a Agustina, que está en la calle, para que nos cuente qué le trae por ahí. Me parece muy bien, nos vamos con Agus. Dale, Agus. Así es como andan, los vuelvo a saludar. Y no había saludado a la gente hoy, así que me voy a aprovechar y voy a saludar a todas las personas que nos están mirando y a todos los equipos ahí en el estudio, a todos los compañeros ahí en el estudio. Pero bueno, ahora me vine en otro marco. Mañana se cumplen 50 años del golpe de Estado y, consecuentemente, de la huelga general. Entonces, en ese marco, ya los vecinos del municipio B, a través de la Intersocial del municipio B, se organizaron y traen una propuesta de una muestra fotográfica en conmemoración de, justamente, la huelga general de aquellos años. Así que, bueno, para hablar un poco de eso, de cómo surgió la iniciativa y, bueno, y el motivo y qué esperan también con este tipo de movidas, es que voy a darle la bienvenida, voy a presentar ya a mis invitados, Alejandro y Gabriel. Alejandro forma parte de la Intersocial del municipio B y Gabriel es el concejal del municipio B y ambos vecinos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en esta movida. Muchas gracias primero por parte de todos los vecinos del municipio B por estar acá y hacer visible esto. Muchas gracias a ustedes por, bueno, organizarse y presentar esta iniciativa. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, específicamente acá en el territorio se ha venido trabajando todo el tema de la memoria, se han plantado margaritas a lo largo de todo el territorio, no es de este año. La Intersocial siempre ha tratado
de proyectarse sobre el conjunto de la realidad de este territorio y al mismo tiempo recordar esas luchas pasadas. Y era evidente que en los 50 años de la huelga general contra el golpe fascista necesitábamos también plasmar en estas actividades que se pueden considerar dentro de lo micro, pero que calan más hondo, más en la cercanía de los vecinos y vecinas, de que no quede esta conmemoración como un acto lejano, sino como la realidad concreta. Entonces, especialmente los compañeros resolvieron hacer esta iniciativa y nosotros como Intersocial nos parece importante estar presentes. Como concejal, ¿cuál es esa cercanía que esperan? Porque tal, al estar las imágenes que ahora en un momentito va a mostrar mi compañero, están como en la pasada, entonces creo que como que invitan que la gente no se mueva a un acto, un hecho puntual, quede en la cotidianeidad, me imagino. La idea era traer desde el recuerdo fotos, qué fue lo que fue pasando en esa instancia de la huelga general, del golpe de Estado y cómo respondió la sociedad uruguaya organizada, los trabajadores organizados, las organizaciones sociales organizadas, que yo creo, no lo viví, era niño, pero creo que nació ya la dictadura con muy poco respaldo, a través de esto, que el pueblo organizado dio un golpe, creo yo, a la dictadura que no se lo esperaban. Pensaron que de repente iban a estar todo bien, pero el pueblo dijo no. Y una forma de decir que no fue esta. ¿Cómo la fue? Huelga general. La huelga general. ¿Y cómo fue que recopilaron estas imágenes ustedes? ¿Cómo hicieron la selección para decir, bueno, vamos a poner esta cantidad de imágenes y estas específicamente? Algunas aportaron los vecinos y otras periódicos de la época. Revisión de archivo, digamos. Sí, sí. Y bueno, ahora 6:30 se inaugura, ya estamos ahí terminando, están ultimando detalles. ¿Y cómo esperan que sea esta, la reacción de los vecinos al pasar por acá? Bueno, nosotros ya lo hemos visto cuando antes de salir la nota, que vecinos se arrimaban a ver qué era esto que estaba puesto. Y con mucha alegría esta conmemoración, ¿no? Y enseguida muchos de ellos tenían referencias, porque estas fotos muchas veces son bastante icónicas, y entonces la idea era siempre, bueno, es por mañana que es el aniversario de la huelga, porque nosotros más que conmemorar el aniversario de un golpe de Estado, lo que queremos conmemorar, como decía Gabriel, es la lucha del pueblo, y por eso ahora el Congreso del Pueblo, que con los vecinos y vecinas estamos tratando de intercambiar algo así como grandes soluciones a los grandes problemas que nos aquejan, y nos sentimos hermanados con esto. Entonces, tenemos la expectativa que tengan una muy buena receptividad. Voy a agregar algo, ustedes me corrigen si me equivoco, pero toda esta intervención artística, bueno, colocaron las imágenes, pidieron los permisos correspondientes, voy a decirlo así porque viste que siempre hay alguna persona malintencionada que va a saltar a decir, ¡ay, los árboles! Está todo los permisos correspondientes, todo bien. El tema es también rescatar que los vecinos organizados, preocupados por la realidad que se vive en el municipio B, digo, por ejemplo, que no es un problema, es la causa que nosotros vemos a la gente de emergencia alimentaria, por ejemplo. Muchos de nosotros también participamos en ollas populares y merenderos populares. Entonces, digo, esto es los vecinos organizados que hacemos una muestra de lo que pasó cuando nosotros no estábamos. Y bueno, y ahora también nos organizamos para tratar de encontrar, no tenemos la solución, pero tratar de encontrar respuestas a una problemática que nosotros vemos el final, que es la gente en situación de calle, pero hay un montón de cosas atrás que lleva a la culminación de eso, de la situación de calle. Pero hay problemática de adicciones, problemática de salud mental, problemática de emergencia alimentaria. ¿Por qué hay tanta gente que va a las ollas populares? Los vecinos organizados, entonces tratamos de buscarle respuestas con otras miradas, no de lo institucional, sino de lo organizacional. Buenísimo. Capaz que podemos extender también la invitación a que se arrimen a la Intersocial del municipio B, todas las personas que sean del municipio, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros tenemos reunión este viernes a las 19 horas, que están todos invitados en el sindicato de EBU, sindicato emblemático, asociado también a la resistencia a la dictadura. Un montón de actividades culturales que allí se hacían,
eran en ese sentido, de seguir rescatando lo colectivo para enfrentar la dictadura. Y bueno, viernes que viene, 19 horas allí, los esperamos a todas y a todos, como decía Gabriel, para seguir tratando de trabajar en esta perspectiva de que es necesario que la sociedad se organice para dar respuesta a los problemas que tenemos. Por ejemplo, este tema del agua, ¿no? Que en pocos días nos vamos a quedar sin agua para cocinar, para beber, para higienizarnos, y necesitamos, aunque parezca que en esta zona no hay problemas, hay un montón de gente en situación de calle, migrantes y demás, que necesitan que nos organicemos, y por eso también le reclamamos al gobierno que tome las medidas necesarias para solucionar ese tema. Clarísimo. Muchas gracias, Gabriel, Alejandro. Felicitaciones, les digo a ustedes, pero bueno, trasládenselo a todo el equipo de vecinos y vecinas que se sumaron a esta iniciativa. Y bueno, invitar a la gente a que, si está, anda por acá por la vuelta, Río Branco y Uruguay, puede ser de camino a la terminal, me imagino que hay mucha gente que pasa por acá. Y bueno, si ven las imágenes que están pegadas a los árboles, tanto de esta acera a la que estamos nosotros como la de enfrente, van a ver también otras imágenes. Así que bueno, que si les da curiosidad, se pueden acercar a la Intersocial del municipio, consultar y bueno, y participar de esta respuesta colectiva de vecinos y vecinas que trae la memoria del pasado reciente, lo que fue una respuesta favorable también de la sociedad organizada de uruguayos y uruguayas. Vuelvo con ustedes, chiquilines. Muchas gracias. Gracias. Excelente, Agus. Nada, queda agradecer que, bueno, arrancaba ahora 18:30, así que mediante iba sucediendo, fueron tan amables de darnos una nota y poder mostrar qué está sucediendo en la ciudad. Bueno, y hoy es lunes y hoy está nuestro ciclo en el que distintas disciplinas y profesiones... Me encanta porque... o sea, es como que todavía no sé si lo tenemos tan claro, porque sí responde a nuestros intereses, de alguna manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Uruguayos por el mundo que hacen cosas, que son destacados y que después vienen... Y queremos con algún, dar... Con un premio, con una medalla. O sea, vienen reconocidos, que eso es lo importante, reconocidos por su trabajo, por su creatividad, por muchas cosas. Y bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de... Sangre de Campeones. Uruguayo. Nos faltó el sangre de campeones. La banda sonora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero igual, eso lo leerlo y ya, ¿viste? Como sí, hay cosas que te disparan. Te viene el increíble. Hay canciones que te disparan enseguida ganas de cantar. Y hay animaciones que te disparan las ganas de soñar. Y te doy el paso a vos. Me encantó, sí, porque hoy en realidad las campeonas son dos animadoras y diseñadoras que están recién graduadas de la carrera animación de animación y videojuegos de la ORT. ORT. Están recién graduadas y antes de graduarse o con un trabajo que hicieron para esto, fueron a un festival, al Festival Chile Monos, que es un festival internacional de animación, fueron con el en Chile, no me digas. ¿En serio? Navegando, volando. Y sacaron el tercer puesto, y bueno, y por supuesto las tenemos acá, meritaba tenerlas en este espacio, así que las recibimos con un fuerte aplauso, entonces, a Tamara Kupfer e Inés Corti. Muchas gracias. ¡Bienvenidas! ¡Vamos! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos! Y como ven, A Ras del Agua se llama el corto que sacó el tercer premio. Y bueno, contarnos un poco primero cómo fue esta experiencia de ir a este festival y de qué trata el festival. Bueno, Chile Monos es un festival en Chile centrado a la distribución, no la distribución, pero a la promoción y a darle un espacio de festejar la animación, con un énfasis particular en la animación latinoamericana. Si bien llegan cortos a nivel mundial, por ejemplo, este año hubo cortos de China, cortos de Estados Unidos, de Irlanda, ellos ponen el énfasis mucho en la comunidad de animación latinoamericana y en lo que esta comunidad puede lograr, porque muchas veces el mundo de la animación tiene sus ejes más puestos en Europa y en Estados Unidos. Claro. Y para buscar dar una instancia donde esté... Tenemos cosas acá que están muy buenas y tenemos mucho potencial para hacer muchas cosas. Y el festival busca destacar un poco eso. Es un festival como de una semana más o menos, ¿no? Sí. Más o menos, sí. ¿Estuvieron allá? Sí. Sí, toda la semana.
Todas las semanas. Empiezan con exposiciones de los cortos, tipo van en los, muestran en los cines y después hay como 3 días de charlas donde viene profesionales y comparten un poco sus experiencias. ¿Y cómo es el momento ese de ver lo que tanto trabajaron, verlo en la pantalla grande con mucha gente, qué comenta la gente? Bueno, hubo dos instancias. La primera que fue, nuestro corto fue expuesto en la primera ronda de exposiciones del primer día, que era a las 10 de la mañana. Entonces había poquita gente en ese. Telonero, viste, te tocó. Pero en la segunda, que fue en la premiación, no lo pasaron entero, pasaron un pequeño adelanto, que fue los primeros 15 segundos, creo. Y en ese sí estaba la sala llena y fue un momento muy... Yo tengo una laguna mental porque dijeron a ras del agua, se me corta la memoria y cuando vuelvo a recordar, estamos arriba del escenario dando las gracias. Lo que más me acuerdo fue fuimos nosotras dos con dos amigas más que habían participado previamente en el festival, y el momento en el que anuncian a ras del agua, nuestra amiga que estaba al lado nuestro pegó un alarido que asustó a los de la fila de atrás, y entonces en ese momento es de mucha potencia, es muy emotivo, y además después fue al final de todo, veníamos de una semana de como ser parte de esta comunidad de animación a nivel latinoamericano, de mucho orgullo latinoamericano, y te sentís como realmente abrazado por una comunidad que está muy, muy buena, y ves a la gente que fuiste conociendo durante la semana alrededor tuyo festejando y felicitándote y alegres también, claro, ellos por ser parte de la experiencia y por verte tener éxito también. Y bueno, vos también a su vez ves a los demás teniendo sus éxitos y te volvés loco de contento también. Total. Sí. El evento de premiación también fue una oportunidad bastante copado porque había muchos profesionales, tipo de los que hicieron las charlas y todo eso, estaban ahí en la sala. Entonces, capaz que ellos antes no se habían dado cuenta, de tipo no habían ido a las exposiciones, pero cuando terminó el evento de premiación y ellos habían visto un pedazo de nuestro corto y ya les parecía copado. Claro. Entonces se nos acercaron un par de personas que tipo ya tienen tipo lugar en la industria y todo eso, a hablarnos y decirnos que estaba muy copado lo que habían visto, y fue un poco como, ¡ay, mirá! Claro, aparte es un estímulo, ¿no? Para seguir trabajando, sí, y seguir presentándose. Claro. Y bueno, y los premios después también te ayudan a conseguir fondos, ¿no? Sí. Que eso es esencial para ese tipo de obras creativas. Son obras que toman mucho tiempo y el tiempo hacen falta recursos. Es muy, la gente lo hace igual, es muy complicado bancártelo todo vos solo. Porque es una obra de arte que tenés que llevar adelante. Eso, me gustaría, ya que dieron pie, como adentrarnos en el corto en sí, contarnos un poquito, bueno, ¿cuánto llevó la realización de este corto? ¿Cómo, bueno, ustedes dos, cómo se juntan para hacer el trabajo? La gente que está viendo pues sabe más o menos de qué estamos hablando, pero para ponerlo un poquito en cauce, hablando de agua. Y aparte hace poco que se puede estudiar, digamos, formalmente, sí, la carrera acá en Uruguay. Hay un par más de... Había ahora AMAS, que era otra escuela de animación, cerró. Pero la carrera nuestra está desde 2010, recién. Claro, bastante nueva. 13 años. Y el corto empieza, el corto lo empecé haciendo yo y después Inés se unió. Empieza como proyecto de graduación final. Y arranca, estos dos personajes yo ya los tenía de hace unos años y dije, bueno, voy a tratar de hacer algo con estos dos. Y hice la etapa de preproducción. ¿Tenía de algunos años? Es que vos los habías creado, sí, esos dos personajes, pero todavía no habías hecho nada con ellos. No, solo dibujos propios, por diversión propia. Pero terminaron teniendo potencial como para hacer más y dije, bueno, va, es con estos. Y hice la etapa de preproducción, que era el guión, el storyboard, que es donde vos plasmás visualmente lo que vos habías planteado en el guión, el animatic, donde ya lo pones en una línea de tiempo y manejás los timings, que lo comentábamos un poquito antes. Y después de la etapa de diseño de personajes, ya empezaba producción, y en ese momento Inés se une al proyecto, Inés y yo. Ahí va. Cuando tipo era dividido más o menos el año en 2 semestres, entonces el primer semestre Tamara estaba con preproducción y después en el segundo semestre ahí me sumé a la parte de producción. Entonces empezamos a terminar de definir cómo se iba a ver el arte, el estilo general del corto, los colores, cómo se iba a ver el barco, tipo los diseños finales de personaje. Y después, cuando ya teníamos todo eso plasmado, empezábamos a animar. Claro. Y empezando con los bocetos de las animaciones y después
ponerle línea, ponerle color, ponerle los sombreados al final, la edición final. Y todo eso se hizo en la última mitad del año hasta, fueron como... Bueno, seis meses. Seis meses más o menos. Sí, es. Y ahí está animado todavía sin color. Ahí está lo que se le llama el RAF, que es la animación, como lo que sería el boceto. Y esto, lo que contaba Inés, es como la parte más gorda del trabajo, más pesada. Fueron, ahí va, como dice Inés, seis meses de trabajo. Y en general este tipo de proyectos llevan bastante más de dos personas. Sí. Sobre todo cuando duran tres minutos, es una cantidad de trabajo muy importante. Inés y yo fuimos las únicas dos personas que trabajaron el corto, además de Mateo Rodríguez, que hizo el sonido, y Marcelo Guaraglia, que hizo la música. Lo hicimos todos nosotras, y eso era una cantidad de trabajo importante. La forma en la que funciona es que cada segundo está compuesto por 24, no. El estándar es 24, pero está compuesto por 12 segundos. Pero cada segundo son 12 dibujos, sería como un movimiento, sí. Entonces, calcularlo por 3 minutos a 12 dibujos por segundo, siendo solo dos personas, fue una cantidad de trabajo interesante. Sí. Y a veces eran más de 12 dibujos, tipo porque podíamos me echar algún dibujo entre medio, pero... Y cada una animó un personaje, por lo que dicen. Sí, al final, eso llamó la atención. ¿Por qué lo hicieron así? Porque... Así cada una trabajaba desde su casa. No sé cómo funciona, porque yo soy un desastre en esto. O sea, no fue en todos los planos. Hay algunos planos donde una persona animó a las dos, o tipo, una animó a la otra personaje. Pero en general lo dividimos por persona porque cada persona tiene su propio estilo de animar y cómo traduce el movimiento de un personaje. Entonces, nos parecía que el estilo, por ejemplo, el estilo mío, adecuaba mejor al de la sirena, que es un poco más tipo sutil y como suave en los movimientos, y sentíamos que el estilo de Tamara, su forma de animar, adecuaba mejor al personaje principal, por la energía que vos le dabas y tipo la personalidad, especialmente porque vos conoces, son tus personajes, conoces más a cómo traducir la expresividad. Entonces, y de esa forma dividíamos un poco por la mitad de el trabajo y también colaboramos en los planos donde había dos personajes a la vez para intentar que coordinen. Eso es alucinante, lo que estabas hablando de la expresividad de los personajes, ¿no? Porque a mí me resulta como lo más difícil, ¿no? Incluso con lo que hablábamos de los tiempos, porque el tiempo a veces también te da la emoción o el sentimiento, ¿no? O la ansiedad que tiene que sentir el espectador también, ¿no? Para vivirlo. Eso como es, lo empiezan a ver y dicen, no, acá tiene que haber más tiempo, acá tiene que, no sé, el ceño se le tiene que fruncir más, no está dando, ¿cómo es? ¿Hay pruebas de eso? Claro, eso se trabaja en la etapa que comentaba antes, que es de Animatic, que es una etapa previa a la animación boceto, porque si ya cuando pasas a la etapa de animación boceto, lo que es el RAF, ya como que las cosas están definidas, porque si vos vas a dibujar 12 dibujos por segundo, tiene que estar claro lo que hay que hacer, o haces un montón de trabajo al pedo que luego hay que corregir. Entonces está esta etapa previa, que es de Animatic, donde hay dibujos bastante más rough, bastante más como desprolijo, se podría decir, donde el objetivo es captar la intención de la escena, en la expresividad del personaje, en la composición del cuadro, porque esas cosas también influyen. Por ejemplo, si vos tenés un cuadro y el personaje está bien chiquitito abajo a la izquierda, eso te va a transmitir una cosa, te va a transmitir que el personaje se está sintiendo pequeño, posiblemente que se está sintiendo desempoderado, claro, como medio vulnerable. Y todas esas cosas se tienen que tener en cuenta y se estudian en esta etapa de Animatic. Y durante esta etapa fue que se definió mucho cuál era la expresión de los personajes, cuál era la intención, cuánto duraba cada toma. Y la intención siempre era que cuando uno veía al personaje en acción pudiera saber lo que el personaje estaba pensando incluso sin palabras. Bien, eso, incluso sin palabras, porque obviamente también llama la atención, pero que no haya diálogo, ¿no? Que eso es algo buscado para representar más el trabajo que estamos hablando de lo expresivo. Claro. Yo personalmente siempre me han gustado mucho los trabajos mudos porque la imagen me gusta mucho y me gusta que los trabajos, la imagen pueda hablar por sí sola. El mundo del guión es una cosa increíble, pero ya es como todo, hay otro mundo aparte. Juegan súper en conjunto, pero a mí me gustaba para esta etapa, que en la preproducción cuando desarrollé el guión, que era solo visual,
me interesaba poder explorar toda esta parte visual de expresividad y emoción. Y, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el corto? ¿Sigue viajando? Sí, me parece que lo vamos a seguir mandando a festivales de las cuales puede calificar y veremos qué sale, cuál queda nominado, si... Estuvieron, uno hoy nos contaban fuera de cámara, en Argentina, ¿no? Sí, en eso no pudimos ir presencialmente, pero estuvo nominado en Argentina, que es una instancia no competitiva, y ahora quedó nominado para Squish Camp Festival en Holanda y para Constantin's Gold Coin en Serbia. Qué y seguimos suena esperando. Seguimos esperando respuesta de más festivales donde hemos mandado. Excelente. Yo lo último. Hoy hablaban un poquito, bueno, viendo que es una carrera que arranca como en el 2010, preguntarle en este tiempo cómo viene creciendo. Es algo que es muy despacio, la animación, digo, acá en Uruguay. ¿Cómo lo ven ustedes? La animación en Uruguay ya viene existiendo. De las producciones uruguayas de animación ha habido pocas. La película Nina, que salió hace unos años, y sí, un par más. Y luego hacemos mucho trabajo para afuera, pero hay muchos artistas muy talentosos, muy potentes acá. Hay una creciente industria de videojuegos, claro, en Uruguay, que capaz que no parece lo mismo que las películas, pero mucho de la base de la animación se pasa para las producciones de videojuegos. Y hay muchas empresas que están creciendo y existen en Uruguay. Y necesitan animadores y diseñadores. Sí. Tremendo. Sí, bueno, nosotros lo vimos. Leyendo un poco sobre ustedes, nos estamos guardando porque capaz que una de esas vuelve en la faceta de videojuegos. Me gustaría por lo menos, ser. Yo trabajo en una empresa de videojuegos. Es cierto. Sí, de hecho en tu Instagram yo vi que hay una... ¿Tenés puesto algún juego, no? La empresa. O sea, yo no hice ningún juego, pero tipo, si viste algo es más capaz que un proyecto de la facultad. Está perfecto, que, excelente. Porque la carrera es animación y videojuegos. Claro. Entonces nos enseñan un parte de videojuegos también. Divino. Entonces. Bueno, mucha suerte de ahora en adelante con este corto y con los próximos proyectos que tengan adelante. Y a disfrutar de la profesión. Que se nota que les apasiona. Sí. Y mandar a la gente. Ya vamos a mostrar el... Sí, yo creo que lo agarraron en un momento, pero bueno, nos trajimos. ¿Por qué? Porque acá le dije a Leo, no lo voy a tocar, pero no, es imposible no tocarlo. Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuela Latinoamérica. Esto lo ganamos. 2023, tercer lugar. Todas y todos, ¿eh? Nosotros, ¿viste? No, inventamos este ciclo Sangre de Campeones para subirnos al caballo también. Exacto. Y para que todo el mundo lo pueda ver en YouTube, ¿verdad? O sea, sí, inmediatamente ya Arras del agua en YouTube. Lo ven, es hermoso. Muchas gracias, Chiquilina. Ahora está terminando el programa. Vean el corto en YouTube, que es una belleza. Una historia así de principio de amor. No, bueno, viene el spoiler. Nosotros nos vamos antes, mañana 18 horas acá. Mira Montevideo, qué hermoso programa tuvimos hoy. Muchas gracias por todo. Adiós. Hasta mañana.